Ante la amenaza de la llegada de Air a territorio tabasqueño, el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, realizó una visita a los principales cárcamos de la ciudad para verificar personalmente que estén en perfecto estado, en perfectas condiciones, ahora que están pronosticadas intensas lluvias desde este jueves y todo el fin de semana. En su recorrido, constató que el personal contara con los insumos necesarios como el diésel para echar a andar los cárcamos una vez que inician las lluvias. Pero ¿sabes que viene un fenómeno? Así, ¿no? Hoy entra. Entonces, necesito que estés en contacto con el ingeniero que va a estar responsable. ¿Usted está de responsable también acá? Bueno, él va a estar de responsable. ¿Diésel todo tiene? Todo tenemos. ¿Estás listo? Todo. Y hay equipo trabajando. ¿Cuánto? Aquí lo único que puedo pedir, licenciado, es de que nos apoye usted con una vigilancia aquí. Sí, ya por sobre todo lo que ha pasado aquí. Ya no han sido uno ni dos, han sido como cinco asaltos que han hecho aquí al cárcamo. Entonces al ingeniero Kofi se lo pedimos y le pedimos el apoyo de que si nos podía reubicar la caseta. Pero mira, con esto vas a mejorar también los problemas de inseguridad. Pedí vigilancia ahorita por la situación que se reproducía, por los fenómenos. ¿No? ¿Cómo se llama? La tormenta tropical. Entonces, esto va a ayudar, esto va a ser fijo, pero la seguridad sí la vamos a pedir a partir de hoy. Y próximamente se va a instalar internet para que cuando se suscite algún problema podamos nosotros operar desde la oficina o desde el celular el cárcamo. Eso es muy importante para que no haya pretextos de que por alguna situación extraordinaria no se prendió el cárcamo. Todos los 67 cárcamos del municipio tienen que estar funcionando al 100%, tienen que estar en óptimas condiciones. Por eso estoy haciendo el recorrido, por si hace falta algo, de una vez que se rehabilite de aquí a mañana, en el menor tiempo posible. Y también para verificar que nos hayan mandado ya la seguridad, pedí para estos días, por lo menos de aquí a que termine el fenómeno meteorológico, que pudieran ayudarnos con la seguridad. No queremos tener ninguna situación extraordinaria, más que estén funcionando bien los cárcamos. No queremos tener ningún robo, no queremos tener ningún pretexto para que los cárcamos estén funcionando al 100%. Ya estamos, las bombas de protección civil ya están también habilitadas. Estamos definiendo en qué zona se van a instalar. Ayer tuvimos la reunión a las 6 de la tarde con Protección Civil, con el secretario del ayuntamiento, con el DIF, con distintas áreas del municipio para, pues en caso de, ya tenemos los espacios y los lugares donde se van a habilitar albergues en caso de que sea necesario. Estamos listos para recibir la emergencia y estamos preparados para cualquier situación.